eran 34,000 que todos vemos. Fuimos testigos de estos siete municipios que fueron beneficiados y con esto se continúa el apoyo. En total son 78,000 las dosis aproximadamente que se han puesto a donación. Marcela Rivera. Sabemos que existe evidencia científica que muestra que la segunda dosis, en el caso de la farmacéutica AstraZeneca, que maneja temperaturas más 2 más 8 grados, puede estar entre las 10 y las 12 semanas, lo cual nos permite un margen de acción para poder avanzar en la inmunidad de los diferentes grupos poblacionales, pero sobre todo también nos permite adecuarla a cadenas de frío importantes, a cadenas de frío que manejan más 2 más 8 grados y también cuando se inician los procesos de vacunación, en el cual evidentemente la única manera de ir identificando aquellos cuellos de botella o aquellas situaciones que puedan mejorarse es en el transcurso del proceso de vacunación. Asimismo, esto nos permite que la extensión de estas 10 a 12 semanas que dice la literatura internacional pueda facilitar aquellas situaciones que se identifiquen en este proceso inicial de vacunación. La siguiente pregunta de Roatán, hable claro. Bienvenido, ministro. Un placer tenerlo en su casa. Se nos dijo que ahora va a ser su casa, no hacemos vacacionistas de Salvador. Bienvenido. Ministro, no nos pudimos dar cuenta qué tipo de vacuna la que está donando el Salvador. Me gustaría que usted nos diera esa información, qué tipo de vacuna está llegando ahí desde la Bahía. Primero, agradecer por toda su amabilidad. De verdad, uno se siente en casa cuando pues, todas estas muestras de afecto y por supuesto las deferencias que se han tenido para facilitar el proceso, reiterar, agradecer al pueblo hondureño y sobre todo darles la tranquilidad. Esto es una ayuda en este momento que más se necesita desinteresada con esta donación de vacunas. Es AstraZeneca la vacuna que se está donando, lo cual permite tener esa protección con los estándares y las aprobaciones que ya entes internacionales han mencionado en diferentes medios de comunicación. ¿Una otra pregunta sobre el tema? Por favor. Ministro, bienvenido a Roatán. En nombre del primer canal de Isla de la Bahía, Televisión Insular, le damos el agradecimiento. Quisiéramos unas palabras del ministro en cuanto a la salud que debe mantener nuestro gobierno, así como lo están haciendo ustedes. Sí, muy importante y una de las partes más exitosas de todo el plan a nivel del manejo de la pandemia en El Salvador siempre ha sido tener clara la prioridad y el objetivo principal, que es garantizar la salud. Si no se cumple la salud, pues todo lo demás es difícil que se pueda ir recuperando. Y partiendo de eso, El Salvador ha tomado decisiones en las cuales a veces ha habido situaciones difíciles para la población, pero que ha representado el que ahora se puede ir saliendo adelante pues mucho más rápido, anticipándose, antelándose. En el caso de las vacunas, nos tocó luchar contra todas aquellas voces que decían que las vacunas todavía ni siquiera tenían autorización, pero eso nos permite ahora tener esa posibilidad no solo de cubrir y avanzar con celeridad en la estrategia de vacunación, sino que también brindar un apoyo en este momento que se necesita. Yo siempre lo he reiterado, la Organización Mundial de la Salud siempre dijo, la única manera de salir adelante en una pandemia, de las cuales han existido pocas y de las cuales la principal acción de difícil control es la desinformación, es trabajando en equipo. Y precisamente el trabajo articulado, el trabajo interinstitucional, no solo de las instituciones públicas, sino que los sectores de la sociedad, los diferentes países amigos, la población de cada una de las regiones y por supuesto las autoridades, permite que se vaya saliendo adelante. ¿Qué muestra más grande de trabajo o de interés de parte de diferentes sectores de la población que el que ustedes tienen? Ver a un empresario hacer todo lo humanamente posible para poder encontrar las vacunas y ahora que ese grupo prioritario, aquellas personas de más de 60 años que tienen riesgo ante la enfermedad, puedan recibir su vacuna, pues le puede dar la tranquilidad al departamento de las Islas de la Bahía, que hay siempre personas que están viendo el bienestar de la población y por supuesto cuando se trabaja en equipo y se tienen claras las prioridades se puede ir saliendo adelante. Gracias. Finalmente quiero usar de su agencia. Sí, eso le iba a preguntar. Ahorita el vuelo que van a realizar, ¿cuál va a ser? ¿Los empleados que van a manejar para la entrega de vacunas? Entiendo que ya está todo programado. En este momento no estoy seguro hacia cuál. Pasamos a una reunión y posteriormente se va a dar información a la prensa. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, gracias. Este día nos trasladamos acá al departamento de la Mujer de Bahía, específicamente estamos en Roatán para hacer la entrega de estas dosis de vacuna, estas dosis que van a servir para la población de riesgo, la población adulta de arriba de 60 años.
A lo de aquí de esta isla. ¿Y a qué rubro se dedica usted? Nosotros nos dedicamos a diversos servicios en la comunidad y estamos hoy muy contentos, muy agradecidos con el presidente Bukele, con el pueblo salvadoreño, con ustedes como medio de comunicación, ya que hace 3 semanas, 3 ciudadanos fuimos y soñamos por una noche en poder servir a nuestra comunidad, a una isla de más de 100.000 personas que lastimosamente ha sido abandonada por las autoridades centrales y que en virtud de esa circunstancia soñamos en poder servir a las comunidades, a la gente humilde, a la gente que no posee seguro social, a las personas de la economía informal y a los diversos sectores que hoy por hoy necesitan del apoyo solidario de alguien. Y ese apoyo lo encontramos en el presidente Bukele y nosotros como ciudadanos estamos muy agradecidos porque no somos regidores, no somos diputados, no somos ministros, no somos funcionarios públicos, fuimos simples personas que soñamos en una noche en poder servir a los demás y nos movilizamos, pusimos la fe en práctica, nos movilizamos a El Salvador, estuvimos allá reunidos con diferentes funcionarios del gobierno, estuvimos con varios de ustedes como medios de comunicación allá y nuestra voz se logró escuchar. Y esa voz es una voz que sembró una semilla de esperanza, de solidaridad entre dos pueblos. Este acto de hoy no es simplemente un acto de colocar una vacuna en el cuerpo de una persona. Va implícito la solidaridad, va implícito la compasión por las vidas. Soy de aquí de Roatán, isla de la Bahía. Mi visita aquí al aeropuerto es para agradecer y aún creo que no termino agradeciendo al señor presidente por ese gesto que él hizo con nosotros, en apoyarnos con estas vacunas, para mí, para mi familia, para mis amigos, a cada uno de la gente de aquí, de Roatán. Entonces, por eso es que estamos aquí. La verdad, no era necesidad ni era obligación del país hermano apoyarnos con estas vacunas también. Y pues también agradecemos, aunque no era obligación, como le repito, no era obligación de ellos, pues gracias a ellos nosotros ya tenemos estas vacunas. Son las mejores vacunas que han mandado. Entonces, pues solo le puedo decir que muchas gracias por apoyarnos.